Se suele definir a la guerra como el infierno en la tierra, pero nunca el público civil tuvo real dimensión de esas palabras como en el presente. Día a día surgen impresionantes y brutales registros en primera persona sobre los combates en territorio ucraniano. Las imágenes de ciudades destruidas y fusiles descargando cientos de municiones en segundos ya son parte del lenguaje visual de la guerra moderna. Es por eso que, nuevamente, queremos transportarte a las ruinas y trincheras de Ucrania para que experimentes este conflicto como lo hacen sus protagonistas, pero también para conocer en detalle algunas de las armas empleadas por los soldados locales. Bienvenidos a la guerra de Ucrania en primera persona, parte 2. Avdiivka es una ciudad perteneciente al Óblast de Donetsk, con una población estimada de poco más de 31.000 personas. Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, este ha sido uno de los puntos de combate más feroces. Y desde febrero de 2022, se han registrado violentas batallas entre la resistencia ucraniana y una mezcla del ejército del Kremlin y separatistas locales. El material que estamos viendo corresponde a esa geografía duramente golpeada por la guerra. Entre arboledas y ruinas, un soldado emplea fuego de supresión contra los hombres de Moscú. Antes de que te preguntes a qué nos referimos, el fuego de supresión, también conocido como fuego de cobertura, es una estrategia ofensiva que se efectúa con la finalidad de degradar la capacidad del enemigo, de cumplir con sus funciones y avanzar en el territorio. El soldado se oculta en una estructura completamente destruida y utiliza lo que parece ser un lanzador de granadas, aunque no podemos afirmar con certeza de qué modelo se trata. Lo curioso es que luego opta por un método más tradicional, lanzar las granadas manualmente. Dentro del arsenal ucraniano, la más frecuente de esas pequeñas y letales destructoras es la DM-51, una granada de diseño alemán de uso defensivo y ofensivo que fue puesta en servicio en los años 70. Cada granada pesa 450 gramos y cada esquirla mide 57 milímetros de diámetro y entre 2,0 a 2,3 milímetros de tamaño. Es por esto que las DM-51 no se consideran aptas para destruir vehículos. Su principal utilidad es agredir a un objetivo humano. Te aseguramos que si el soldado ucraniano fue efectivo en su lanzamiento, el personal ruso no se alegró para nada de ver una de estas granadas alemanas volando hacia su dirección. La presencia de un fusil tipo Kalashnikov no debería ser una sorpresa. De hecho, el modelo de origen soviético no solo es el arma de fuego más vendida de la historia, sino que es una favorita de soldados, milicianos e insurgentes. Los motivos son claros. Es un arma sencilla y efectiva que le brinda al soldado una cadencia de fuego de casi 600 disparos por minuto. El mantenimiento de cada unidad es mínimo, por lo que puede emplearse en los climas y contextos más adversos. Aún así, no existen maquinarias perfectas y todas las armas están limitadas por el mismo objeto, las balas. Este soldado ucraniano abre fuego en ráfagas controladas, evita enviciarse con el gatillo, lo que consumiría el cargador y lo dejaría completamente a merced del enemigo. Gestionar el uso de cartuchos es un aspecto fundamental de cualquier operación ofensiva. No hay posibilidad de proyectar el poder terrestre si las armas son incapaces de escupir fuego. No obstante, Avdiivka no es la única región que se transformó en un páramo infernal desde el comienzo de la ocupación rusa. Bienvenidos a Bajamut, también conocida como Artemivsk, uno de los puntos más calientes en el conflicto entre Ucrania y Rusia. De seguro el nombre te suena familiar, ya que desde agosto de 2022, esta región fue epicentro de los combates más brutales entre ambos lados, con pérdidas masivas y registros verdaderamente sangrientos. En este caso, el soldado de Kiev tiene una poderosa herramienta para la defensa territorial, una ametralladora M240 de diseño estadounidense. El soldado carga y se coloca en posición, ajustando el bípode frontal a su preferencia. Lo interesante es que podemos ver en detalle el freno de boca de este modelo clásico. Una vez listo, es momento de escuchar el rugido de esta bestia. Desde la ventana, el soldado riega con fuego la región, con un alcance efectivo de hasta 1.500 metros.
la cinta de municiones se consume con voracidad y del otro lado, los casquillos salen eyectados. La ametralladora M240 no es precisamente una novedad, más bien todo lo contrario. Se trata de una versión estadounidense mejorada de la clásica FN Mag belga y fue presentada en los años 70. Desde entonces, es una pieza fundamental para la infantería norteamericana y ahora también para la ucraniana. Todas las variantes de la serie M240 son alimentadas por cinta desintegrable y son capaces de disparar varios tipos de cartuchos 7,62 por 51 milímetros OTAN. La cadencia de fuego varía entre las versiones, pero la más frecuente va de los 550 a 600 disparos por minuto, más que suficiente para convertir a un objetivo humano en una montaña de huesos. Todos los modelos de M240 comparten las mismas piezas internas, por lo que son intercambiables entre otras variantes de esta familia. Algo crucial en una guerra donde la carencia y el ingenio resultaron centrales. Alcanza con verla para darse cuenta de que es una pieza robusta. Su peso ronda los 11 y 12 kilos, dependiendo de la configuración, por lo que el cañonero encargado de emplear esta bestia debe contar con un excelente estado físico o, al menos, nunca saltarse el día de brazos en el gimnasio. Una vez que se agotan las municiones, el soldado toma la ametralladora y cambia de posición, utilizando el asa de transporte. Atraviesa el edificio en ruinas llevando su juguete y hasta tiene tiempo de mirarse al espejo, mirándonos también a nosotros, a miles de kilómetros de distancia. Con esta imagen, vamos de las ruinas de un edificio a las trincheras en el corazón de Bajamut, donde las batallas se parecen demasiado a las pesadillas de la Primera Guerra Mundial. Este impactante material fue registrado por soldados de la Tercera Brigada de Asalto de Ucrania, durante una operación de limpieza de un sistema de trincheras construido por las tropas rusas. La misión fue realizada en una zona boscosa, soportando fuego intenso de parte de los hombres de Moscú, integrantes de la 57ª Brigada Motorizada. La región está completamente devastada, la tierra removida por las constantes explosiones y los árboles calcinados y secos. Escuchemos cómo suena el infierno. Los soldados gritan para organizarse en medio del caos. Abren fuego, a veces sin ver claramente a qué le disparan, solo sabiendo que del otro lado está el enemigo. En un momento, nuestro protagonista circunstancial lanza una granada de mano y da aviso a sus compañeros. ¡Granada! Avanzan y aseguran esa sección disparando para cerciorarse de haber eliminado cualquier amenaza. De repente, caos. Una granada explota cerca de los soldados, tumbándolos y aturdiéndolos severamente. Probablemente estén heridos, pero la primera reacción es huir y abrir fuego en todas direcciones. Pese al dramatismo de este archivo, lo cierto es que las tropas ucranianas lograron limpiar la red de trincheras rusas que se habían establecido en la región. Más allá de los armamentos y las impresionantes imágenes registradas por las cámaras corporales de estos soldados, hay un detalle que se repite en prácticamente todos los registros. No se trata de una ametralladora ni de una granada, sino de algo mucho más terrenal, que de seguro tú también has usado alguna vez. ¿Puedes adivinar de qué se trata? Desde que surgieron las primeras imágenes de la guerra en Ucrania, uno de los detalles que más llamó la atención del público general es el uso de esas cintas de colores que los soldados colocan por sobre su protección y equipamiento. En algunos videos, se trata de cinta verde. En otros, de cinta azul. La pregunta es, ¿para qué sirve realmente? Si bien no ha habido una confirmación oficial por parte del Ministerio de Defensa de Ucrania, lo cual resulta más que lógico, es válido suponer que es un método simple y efectivo para reconocer a propios y ajenos en medio del caos de la guerra. Asimismo, cada color puede ser un método de diferenciar roles o la pertenencia a un batallón particular. Tal y como se hace en un portaaviones, donde cada operario tiene un color de pechera particular que identifica su rol en la cubierta. Ten en cuenta también que esta guerra está siendo librada por naciones que emplean equipamiento similar y que han utilizado drones de ataque de forma masiva, maquinarias que pueden no contar con las mejores cámaras del mercado, por lo que un método de identificación claro y llamativo resulta primordial. Las cintas de colores fueron el foco de una polémica, ya que en noviembre de 2022 aparecieron videos donde se ven a soldados con cintas azules y verdes, fusilando a sangre fría a soldados rusos ya rendidos
y en el suelo. Por más moderna que sea la guerra, nunca dejará de tener aspectos primitivos y repudiables. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir conociendo detalles impactantes sobre el conflicto en Ucrania, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas.